50 pasos hacia la meta, pasando arena, tierra, un poco de sal tal vez, llegando a la orilla, pero igualito tan lejos. Caminaba y caminaba otra vez. De hecho empecé a correr, porque de hecho corriendo se llega más rápido. Corriendo, pero después te cansas y después no quieres correr más, ¿no? Entonces empecé a trotar, sí, a trotar, pero ¿y las rodillas? Las rodillas me dolían un poco, pero en verdad no me importaba mucho. Empezaba la arena, la tierra, la arena y la tierra, y se mezclaba con el agua del sal y el sol pegándome en la cara y cero nubes. Y empecé a caminar otra vez. Caminaba porque no me dolía tanto, porque así puedo disfrutar más la luz del sol y así no me dolería tanto. Y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y trotaba y trotaba y trotaba. Trotaba, corría, saltaba, bailaba. Miraba el sol, miraba muchísimo, muchísimo. Una pepa de luz en el cielo. Y los rayos enormes me abrazaban, me empezaron a abrazar. Y yo empecé a correr porque correr es más fácil, correr es mejor. Correr es bueno para la salud, correr es buenísimo para la salud. Empiezo a sudar. Empiezo a sudar toda la grasa que te comiste el día anterior. Ya no te duele las piernas más. Y yo pensaba que estaba 50 pasos de la meta. Y nada, pero es que no me puedo aplaudir porque así se llega más fácil a la meta. Se llega más fácil con el sol, con la comida, con el agua, con el pulso.
the ensemble, all aboard. Yeah.